en una noticia de última hora, el Hotel Bucarica entró en crisis. No saben si venderlo o arrendarlo. El hotel más importante de Bucaramanga en el siglo XX. Ese cáncer para él era el Hotel Bucarica. Declarado Monumento Nacional. Que reflejan la arquitectura naval. Sitio de encuentros sociales y discursos emotivos. Consumido por múltiples crisis. La gente se sindicalizó. Una producción de la Universidad Industrial de Santander. Un cortometraje que une su estética con la profundidad del documental. Y una historia que apenas comienza. Una habitación, por favor. Una habitación, por favor. Un año de investigación y producción audiovisual de alta calidad para dar una mirada a la ciudad a través de uno de sus símbolos más representativos, el antiguo Hotel Bucarica. La gente se amañaba muchísimo. Muy pronto, ahí, en televisión. Sobre todo algunos políticos que no pagaban las cuentas.